Muchas gracias por haberse reunido hoy en este lugar, por el que muchos de ustedes pasan para ir a la escuela, jugar al fútbol o juntarse con amigos. Un lugar de alguna manera es para usted conocido y cotidiano. Una vez al año, es justamente hoy, estamos acá, el día en el que este lugar cobra un significativo especial por estar nosotros acá para crear de estas piedras y materiales con nuestra presencia un momento simbólico para recordar la injusticia y la violencia que no tendrían que haber tenido lugar en la sociedad, en nuestra modernidad. Lo que sucedió hace 76 años en un país europeo, hoy muy lejano, desconocido para ustedes como niños, donde probablemente no dirijan su interés en visitarlo, y en el caso de que sí, tal vez justamente lo hagan porque les recuerda a este lugar que cuando sean grandes y pasen alrededor, van a saber que más que un recuerdo de la tragedia de aquel entonces, es un símbolo. Es el símbolo del derecho a la vida, de la condena a la violencia y a la injusticia. Es símbolo de la infinita solidaridad humana y la compasión para todo el mundo y para toda la humanidad. Esto que celebramos hoy, o este lugar, que hace que muchos de nosotros nos preguntemos en algún momento de nuestras vidas, quienes vivimos aquí, ¿qué era Lídice? Y que ahí tengamos que investigar, averiguar. Hoy tenemos Google y podemos ir a Wikipedia y analizar toda esta historia. Nos tiene que ayudar a darnos cuenta de lo que es la humanidad y de lo que somos capaces los seres humanos. Esto no es y no debe ser siempre un análisis de los buenos con los malos, o quiénes son los malos. Yo creo que debemos, ¿no?, hacer una reflexión también de qué somos como humanidad y a dónde somos capaces de llegar, a cosas maravillosas o a cosas espantosas. Por lo tanto, renovar como país y como pueblo de Canelones nuestra vocación de paz no es estar hablando de 100 años atrás, es estar hablando del presente. Y que sepamos que el gasto militar en el mundo sigue creciendo. Por lo tanto, como pequeño pueblo que somos, lo que podemos hacer es esto. Es rendir homenaje, es tener memoria, seguir recibiendo inmigrantes, porque también somos un pueblo que recibe gente, y a su vez felicitando y reconociendo en aquellos pueblos que hicieron estos actos heroicos en pos de defender a su gente, en pos de defender lo que consideraban justo.